Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta función. Y bueno, es una función muy especial. Estamos retomando temporada de esta obra que tanto queremos y que tanto trabajo nos ha costado que regrese a los escenarios después de 2 años de su primera temporada. 2 años, ¿verdad? Y es un honor ahora compartir este regreso con todos ustedes que nos están acompañando esta noche. Y bueno, me gustaría el día de hoy presentarles al equipo, empezando por el elenco. Así que les voy a presentar a Jorge Rojas en el papel de Gerardo. Adrián. Luis Miguel Lombana como José Luis. Y uniéndose a este equipo, entregándonos todo su talento y todo su corazón de manera muy generosa, Gabriela Núñez en el próximo curso. Bueno, agradecerles mucho todo este elenco. Yo soy César Chavoya, director, y todo este elenco. Gracias. Todos están acá porque confiaron en mí ciegamente. Ninguno de ellos conocía mi trabajo previamente, no antes de que los invitara a trabajar en esta obra. Y una vez que leyeron el texto, a ciegas aceptaron formar parte de él. Es algo. Yo les agradezco enteramente y con ello toda su generosidad y todo lo que entregan en el escenario. Y bueno, también rápidamente. Sin acordeón no nos equivocamos. Me gustaría presentarles al equipo creativo y al equipo técnico. Si me ayudan con un aplauso solo hasta el final para no hacer esto muy largo. En el diseño escénico e iluminación, todo este aparato que vieron está Alejandra Escobedo Muñoz. El diseño de vestuario es de Zaira Lagunas. La música original es de Mario Mendoza. El diseño de audio de Miguel Jiménez. La asistencia de dirección de Julián Reyes Botello, que está también allá en la cabina. Los asistentes de audio son Rodrigo Delgado y Javi Vences. La producción ejecutiva es de mi amadísima y de quien también estoy siempre y estaré eternamente agradecido, Ivonne Márquez. La asistencia de producción es de Arturo Márquez. La fotografía y los reels son de Roberto Blenda y Héctor Ortega. Y la construcción de la escenografía es de Gonzalo Jacobo, que también es asistente de iluminación, que anda por ahí, y Alberto López. Un aplauso para ellos, para que nos muestran que se lo mandaron. El texto y la dirección son de César Chagoy. El trabajo que todos hemos hecho para que esto se levante, pues creo que se ve en el escenario y bueno, es maravilloso. Admiro a todos los creativos que están detrás de todo esto. Quiero contarles, antes de invitar a pasar a nuestros padrinos de esta noche, que esta historia está escrita y está basada en una historia real, y me gusta en estos momentos nombrar, siempre es muy importante nombrar a quienes están desaparecidos y seguimos buscando. Esta historia está basada en la historia de Guillermo Alejandro Ortiz Rubio, que desapareció en 2010 en Michoacán, y pues le mando un agradecimiento y un abrazo enorme a su madre Mercedes Ruiz hasta Morelia. Y pues bueno, esta historia, repito, aunque está ficcionada claramente, está basada en ellos, en sus vivencias, en lo que ella me ha contado de cómo se siente y en miles de casos más alrededor del país que desafortunadamente siguen siendo una constante desde hace muchos años y que hasta hoy, día con día, se siguen sumando nombres a la larga lista de desaparecidos que por múltiples causas seguimos buscando en este país.
Y bueno, pues me gustaría ahora sí invitar a pasar a este escenario a quienes nos honran con su presencia. Primero me gustaría presentarles e invitar a Natalia Bernstein y a Julieta Gurrola, que además, un aplauso para ellos, por favor. Quienes además conocen mucho acerca del tema, lo han trabajado antes y bueno, pues bienvenidas. También invitar de una vez a pasar a nuestro padrino también de honor, Daniel Jiménez Cacho, que anda por ahí, que nos hace el honor de nuestro. Esta modernidad ahora de ser madrinas y padrinos, porque también, ¿no? Hemos cambiado así como, o tratado de adaptarnos a las mini temporadas que desgraciadamente se tienen, ¿no? Y entonces, bueno, yo espero que sus 8 funciones sean lo suficientemente alegres al corazón para ustedes, y sobre todo el tema mismo, pues estamos aquí mi hija Natalia y yo por la película Ruido, que espero y supongo hayan visto, que habla sobre una madre en busca de su hija desaparecida, en donde también Gabriela participa en la película como una de esas madres que también perdió a una hija y también la busca. Entonces, la ausencia es algo muy, o sea, no es tangible, no, lo único que sabe uno es que no está, como esa frase que dice que el cuerpo, tienes una caja donde no hay un cuerpo, entierras una caja sin cuerpo. Son más de ciento, ¿cuánto? Más de 120,000 desaparecidos en nuestro país. Hay que tomar conciencia de esto. No es nada más para estar hablando de ya, dejen de hablar de tanta violencia, ya no queremos saber de tantas cosas tremendas que están pasando en nuestro país, pero lo importante es entender que de esos 100, cuando hicimos la película, al final se dice 90,000 desaparecidos, porque ahorita son más de 110,000, entonces a lo que voy es que si multiplicamos, ahorita tenemos 3, 4 familiares alrededor de ese desaparecido, pero generalmente son 7, se dice normalmente, los primeramente afectados. Entonces multipliquen 110,000 por 7 y multipliquen por 32 estados. ¿Somos 32? Sí, ¿verdad? 32 estados. En todos los estados hay grupos de familias, de colectivos, de buscadoras, de rastreadoras. ¿Qué saben también ustedes? Obviamente se están enterando de que también peligran sus vidas. Ahorita recientemente hay una madre buscadora desaparecida estos últimos 2 días. Entonces el que haya este texto que escribiste por esta persona, por este joven que desapareció, que supongo es tu conocido, pues multiplíquenlo y sientan que la ausencia, o sea, del que no se pudo despedir, del que no supimos cómo está,
ni ellas ni ellos, ¿por qué no? Entonces, lo importante es el tender lazos, como hacemos, como decimos con ruido, hacer ruido, porque se tiene que hablar de esto y tenemos que tocarnos, y tenemos que tocarnos quiere decir que veamos al otro, a la otra, y sepamos que es importantísimo no estar lejos, no saber qué les está pasando a otros. No pasa en el norte del país. Allá están desapareciendo. No, están desapareciendo en todos los estados. Y por no hablar de más violencia o feminicidios o desaparición, asesinatos de periodistas, etcétera, etcétera. Esto es un asunto importante en donde uno tiene que buscar la empatía. Uno tiene que escuchar al otro. ¿Cuántas en este año, cuántas calles se han bloqueado en esta ciudad por familiares de desaparecidos que están pidiendo, ¿no?, que se busquen a sus hijos o a sus hijas? Aquí nada más en esta ciudad. Entonces, agradezco muchísimo pues el que nos hayan invitado, el que seamos padrino y madrinas. Les deseo una linda temporada, una linda y corta temporada, pero no importa, o sea, si hace 2 años la hiciste, síganle. Y muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, ahora sí. Antes de subir me dijo que teníamos que ser breves. Ella tenía que ser breve, yo no. No. Agradezco mucho la invitación y la generación de espacios en donde se nos invita a abrir el corazón y la cabeza y los ojos y el ser entero. Pues creo que una de las generalidades que atraviesan a las personas que buscan a los suyos y a las suyas es que no tienen la posibilidad de duelo, viven en un duelo suspendido y no tienen la posibilidad de rito, de enterrar a los suyos y a las suyas, de llorarles, de saber que están ahí y de que ahí pueden regresar y contar como con esa tangibilidad de la muerte. Y creo que el teatro es un rito, como lo es enterrar a los suyos, a los nuestros. Y el teatro es un rito colectivo. Y eso, agradezco muchísimo pues, todos los espacios que se abren alrededor de temas como estos, y agradezco muchísimo la posibilidad de conectar, de tender lazos, como decía Julieta, porque para eso estamos hablando de estos temas. Así que gracias y mucha mierda. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y los felicito por haber emprendido esto, que es tan difícil de abordar. Hablar sobre el dolor es muy difícil, y bueno, aquí han hecho un gran esfuerzo por aproximarnos, acercarnos a esta madre. Coincido con Julieta en lo importante que es la empatía, porque sobre todo a todos los gobiernos les importa ocultar todo esto, porque significa el fracaso de la misión que tienen, que es garantizar la vida y la seguridad. Entonces, repetidamente los gobiernos hacen todo lo que está a su alcance para ocultar esto. Y la gravedad de eso es que nos vuelve, genera un clima de insensibilidad brutal. Entonces, todo este dolor se ve atrapado en una lucha política que ha orillado a grandes sectores de la población a quedarse callados, porque entonces estás atacando a un presidente. Y lo que pasa es que nos están orillando, nos están obligando a ser insensibles, ¿no? A dejar de ver, a dejar de mirar, a dejar de sentir. Y entonces perdemos de lo más importante que tenemos, que es el ser humano, lo más profundo que es ser humano. Y
y ustedes están haciendo algo en contra de eso, así que los felicito. Mucho gusto. No, en realidad solamente estuvo porque no quiero dejar pasar agradecer a nuestros aliados Pinpoint, que nos han apoyado desde siempre. Muchas gracias, Ramsés López, a Verónica López, Manuel Carrasco, al maestro Ángel Ancona, a Ulises Ortega y a todo el equipo administrativo y técnico del sistema de teatro, en específico del Teatro Benito Juárez, que nos recibieron y que agradecemos que nos abran las puertas para hablar de estos temas. Y por último, invitarlos a que nos apoyen, a decir que tenemos una corta temporada, es este fin de semana y el que viene. Son muy poquitas funciones y necesitamos de su apoyo para que la gente venga a ver estos temas y que salgamos y reflexionemos y hagamos algo al respecto. ¿Es viernes, sábado y domingo solamente? Jueves, viernes, sábado y domingo, horarios de teatro. O sea, la próxima semana es jueves, viernes, sábado. Exactamente, en realidad nos quedan ya solo 6 funciones. Entonces, les pedimos todo su apoyo para que esas 6 funciones tengamos gente aquí que pueda escuchar este tema y platicar y hablar y hacer algo al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan bonita noche.